Buenos días guapis Bueno, pues hoy vamos a hacer un rico tartar de atún con aguacate. Un plato súper nutritivo porque te permite comer el pescado con toda la garantía de que tiene todos sus nutrientes. Lo primero que voy a hacer es eh, coger esta cebolleta y trocearla muy picadita. Mira, ahí tengo dos bols y ya os digo que la voy a coger media cebolleta y lo vamos a picar lo más finito que podáis. Ya sabéis que lo mío no es el cuchillo, no tengo mucho arte, pero lo hago, que al final es lo importante. El arte, pues bueno, para los cocineros. Y nada, esto es un plato que vais a ver que se prepara en 10 minutos, es fantástico, ahora para el verano a mí me entra súper bien. Y la verdad es que está delicioso. El atún eh, yo lo he tenido congelado durante dos días desde que lo traje y lo descongelé anoche para comerlo hoy. Así que nada, vamos a ir poco a poco picando esta cebolleta. Me gusta más echarle cebolleta que cebolla, pero también podríais echarle cebolla. La cuestión es ese toque picantito que le va a dar al plato de la cebolla que, que da gustito. Da gustito. La verdad es que yo hace muy poco que como pescado así porque me daba un poquito de cosa lo del pescado crudo, pero reconozco que está de escándalo. Que si no lo habéis probado, lo tienes que probar. Y como siempre os digo. Lo que más me gusta es lo fácil que es de preparar, lo rápido. Aquí sí que no manchas más que la tabla y el cuchillo. Y también es válido para eh, hacerlo de tupper, para llevártelo al día siguiente, prepararlo con antelación o comer fuera de casa. También me gusta que, bueno, pues si estás a dieta, como es mi caso. Ya sabéis que yo estoy intentando hacer la dieta keto y es un plato también apto para la dieta, con lo cual hoy me ahorro cocinar dos veces, puesto que esto va para todos. Bueno, pues ahí vamos teniendo ya la cebolleta totalmente picadita en nuestro bol. Ya estáis viendo que con toda la tranquilidad del mundo y aún así en 10 minutos es que no se tarda más en preparar. A ver, vamos a abrir el envase donde viene este atún. Este es de una compra semanal que hice en el Aldi y ya os digo que lo compré en fresco pero lo metí al congelador. Con lo cual evitamos que tenga ninguna sorpresa el pescado, sobre todo cuando lo vas a comer crudo. Es muy importante seguir la recomendación de congelarlo antes o comprarlo directamente congelado, que para mí creo que es más seguro. Y lo siguiente que estoy haciendo es taquear este estupendo filete de atún. Vale, en taquitos también no muy grandes. Y ahí, va cayendo a nuestro bol con la cebollita. Bueno, espero que hayáis pasado todas un fin de semana estupendo. Y a ver cómo sigue esta segunda quincena de agosto. Hace un poquito menos de calor aquí en Madrid y eso se agradece. Vamos a ello. Ahí está. Un espectáculo. ¿Cómo queda este plato una vez finalizado? Ahora me voy a ir a por unos aguacates. Vamos a remover esto. Mirar, salsa de soja. Le voy a ir echando un poquito para que el atún se vaya marinando en esa salsa. Un poquito de aceite. Aceite ya sabéis. De lo bueno, el mejor. Un poquito de jengibre en polvo. El aceite virgen extra de oliva, el mejor que podáis. Siempre para comer en crudo, yo prefiero un aceite bueno, de calidad. Ahí le hemos echado ese jengibre. Ahora un chorrito de jugo de limón. Se me han terminado los limones naturales, si no le hubiera echado el zumo de medio limón. Pero bueno, como siempre, tengo el botecito ese ahí que me salva de todo. La verdad es que es muy socorrido tener un bote de jugo de limón en la cocina. Yo, por lo menos, lo utilizo muchísimo para cocinar. Y vamos a remover bien todo para que se vaya marinando la mezcla de sabores. Ahora, el siguiente paso es coger el aguacate. Mirad, lo vamos a abrir por la mitad. Ya sabéis que tiene un hueso bastante gordito, con lo cual hay que irlo esquivando. El hueso lo quitamos y lo desechamos. Y el aguacate, fijaros, está para mi gusto en su punto. No está ni muy maduro ni muy verde. Y con una cuchara vamos a sacar el aguacate de la cáscara. Ahí está. Intento aprovechar la mayor parte de la carne. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es trocear el aguacate entero. Le damos la vuelta, le corto a lo largo, ahora lo ancho y lo mismo hacemos unos taquitos de aguacate el aguacate si está en su punto la verdad es que se deshace casi según lo tocas con lo cual este paso voy con mucho cuidado y por eso también todo el marinado se lo he echado antes para no tener ahora que remover en demasía aunque a mí personalmente no me importa si se deshace puesto que me gusta de todas las maneras pero bueno me apetece que se vean los trozos, con lo cual pues voy con cuidadito. Y ahí va, fuente de grasa saludable, nuestro aguacate. Fijaros qué fácil, qué rápido y qué espectáculo de primer plato, segundo plato, entrante, lo que te apetezca. Removemos un poco con cuidado todo. Ahí está. Mirar. Un poquito más de zumo de limón. Un poquito más de aceite. Oliva virgen extra, eso sí. Y guapís, tenéis un platazo de restaurante, de tenedores, estrella Michelin o lo que queráis. Bueno, no encuentro el molde para desmoldar esto en un plato, así que se va a quedar así. Esto se va a la nevera a enfriar durante un par de horitas hasta la hora de la comida. Y mirar qué belleza. Está buenísimo. Si no lo has probado, tienes que probarlo porque seguro que te encanta. Bueno, guapi, pasar buen día. Chao, chao.